Completamente abastecido en granos básicos, frutas, lácteos y perecederos, así se encuentra el mercado municipal Alfredo Lazo. Cabe mencionar que la papa y la cebolla tuvo una baja de hasta 17 córdobas. Los tomates, por ejemplo, estamos dando a 10 córdobas a la libra, hay de a 8, también hay algunos precios más baratos aún. Las papas bajaron de precio, estamos dando a 22 y a 25 córdobas a la libra. Las cebollas están baratonas también porque han bajado de precio por lo que se está produciendo ya en nuestro país. Las cebollas estamos dando a 20 córdobas por quintal y a 1.800 por mayor. ¿Tienen buenas expectativas ahora? Ah, claro que sí, tenemos buenas expectativas porque estamos produciendo mejores productos. Tengo frijol negro a 33 la libra. Tengo frijol rojo a 35, hasta 34 lo doy. Y el retinto a 35. La cajilla de huevos se encuentra en 140 córdobas, mientras que los derivados de la leche están entre 50 hasta 100 córdobas. El precio depende de la calidad del producto que desee el cliente. De 100 córdobas a la libra por libra, vamos a hablarle el detalle. A 100 córdobas a 90 y a 110 la libra. Los de 110 son quesos de exportación, los quesos Moraliquia ahumados. El queso de 100 Córdoba es un quesito criollo de corte, un quesito fresco. Tenemos los quesos frijoleros a esos precios, que son muy ricos para gallopito, los frijolitos, ¿verdad? Y tenemos también el otro precio, que es el de 90, son quesos de finca, quesos artesanales, quesos de más baja calidad. Esos quesos andan a 80, entre 80 y 85 la libra, por mayor se están dando a 70 córdobas. Los quesos que son sin descremar, como los quesos frijoleros, los quesos de corte, quesos con un 90% en crema, esos quesos andan a 95 y 94 por mayor, 100 cordobitas la libra. Tenemos las cuajadas semidescremadas, que son cuajadas que se hacen a través de los acopios de leche estiliano, esas cuajaditas andan a 80 la libra, 85, son cuajadas descremadonas. Con respecto a lo que es la crema se ha mantenido, hemos hecho el ánimo a mantenerle la crema 50 córdobas, la mejor crema a la gente. Esperamos que las familias visiten este populoso centro de compras donde siempre encontrarán productos frescos y de calidad. En Noticias al Cierre, Luisa Ruiz.